En Wittrich fue uno de los generales de las Waffen-SS más interesantes de la Segunda Guerra Mundial, admirado por sus colegas del ejército y con una brillante hoja de servicio, en la que destaca su protagonismo en la última victoria alemana de la guerra. Este es su recorrido. Wittrich, nacido en 1894, participó en la Primera Guerra Mundial como teniente en un batallón Jagger antes de ofrecerse como voluntario para el entrenamiento de pilotos en 1917. Sin embargo, el final de la guerra 1918 impidió su transferencia a un escuadrón de cazas. En 1923 fue aceptado en la Reichswehr, donde a principios de la década de 1930 fue instructor en la escuela secreta de la aviación alemana en Rusia, tras los acuerdos firmados en 1922 entre ambos países. Esta experiencia le permitió a Wittrich unirse en 1932 a las SS y al Partido Nazi convirtiéndose además en miembro del Escuadrón Aéreo de las SS Ost. Sin embargo, su futuro en un Escuadrón Aéreo de las SS no parecía muy halagüeño, de ahí que en 1934 se uniera a las SSVT recientemente creadas, que acabarían siendo el germen tanto de la Unidad de Seguridad Personal de Hitler como de las futuras Waffen-SS. Efectivamente, ya con el rango de Teniente Coronel, Recibió el mando del regimiento SS Deutschland en 1938, con el que participó en la anexión de Austria. En mayo de 1939 fue trasladado al Estado Mayor de la Leibstandarte Adolf Hitler, con cuya unidad, aún a nivel de regimiento, participó en la campaña polaca. Esta formación estaba comandada por el célebre Sepp Dietrich. Vitry formó parte de esta unidad durante la campaña de los Balcanes y desde junio de 1941 en Rusia. El 19 de octubre de 1941 fue ascendido a Brigadier Führer de las SS y Mayor General de las Waffen-SS y se le asignó la tarea de formar la octava división de caballería de las SS, Florian Geyer. Naturalmente, su paso por el Leibstandarte, con la que combatió en el Grupo de ejércitos Sur hasta el otoño de 1941, dio a Vitrich notable experiencia en combate, en especial a nivel de adiestramiento táctico. De ahí su elección para la División Florian Geyer. Esta división se formó a partir de una brigada SS de caballería existente que ya había luchado en Polonia y al comienzo de la campaña rusa como unidad especializada en el combate partisano y en labores de seguridad, pero aún en primavera de 1941 con el tamaño de brigada. Vitrigile dio un salto cualitativo promoviendo la subida a nivel de división, pero sin perder su carácter original. Compuesta por alemanes habituados a terrenos campestres y excelentes jinetes, era ideal para la lucha antipartisana. De esta forma, la división fue trasladada al área trasera del Frente Central, justo en el sector de Rest, donde los partisanos eran más fuertes y estaban causando notables problemas en las líneas de comunicaciones. Al mando de esta unidad, donde se mantuvo hasta febrero de 1943, tuvo que hacer frente tanto a los partisanos como a ofensivas locales rusas, colaborando junto a la 20 División de Infantería y a la 19 División Panzer en el embolsamiento de unidades rusas en diciembre de 1942. Su habilidad en el combate defensivo le hizo abandonar la división para formar otra división Waffen-SS, la división Panzer-SS Hohenstaufen, unidad conformada por alemanes recientemente reclutados y cuadros procedentes de las mejores divisiones Waffen-SS, entre ellas de la Leibstandarte. En efecto, la Haugenstaufen fue transferida al frente justo a tiempo para tomar parte en la batalla de la Bolsa de Kamenetz, como parte del segundo cuerpo ejército Panzer, en marzo de 1944. En tres días de combate, la Haugenstaufen destruyó 74 tanques soviéticos, 84 cañones de asalto tropopulsados y 21 cañones antitanque. Aunque las pérdidas fueron elevadas, la reputación de Bittrich aumentó ostensiblemente, codeándose con algunos de los más reputados generales alemanes como Model o Manstein, con quien tenía una relación muy estrecha. Seguidamente, el segundo cuerpo Panzer de las SS actuó como reserva del grupo de ejércitos del Norte de Ucrania, y después de la invasión aliada del norte de Francia el 6 de junio de 1944, el segundo cuerpo Panzer SS incluida la Hohenstaufen, fue enviado al oeste el 12 de junio para defender Caen en Normandía. El momento más importante de la carrera militar de Wittrich se acercaba. En aquel momento era de los pocos generales de la Waffen SS que era respetado por sus colegas del ejército, gracias a sus características personales más allá de las militares. Inteligente, amable y culto, Wittrich incluso había estudiado música en Leipzig en su juventud. Su proverbial sentido del humor le hizo ganarse muchos adeptos... ...y era además muy crítico con el mando militar de Hitler. De hecho, se mostró de acuerdo con Rommel en que había que salir de la guerra cuanto antes. Defendió al general Hoffner implicado en el atentado del 20 de julio. Y su superior Model, a pesar de su carácter férreo, lo defendió en múltiples ocasiones cuando el cuartel general de Hitler quiso despedirlo en julio de 1944 por sus críticas. En cualquier caso, Vitry llegó al área de Normandía relevando el 10 de julio de 1944 a Paul Hauser como comandante del segundo cuerpo Panzer SS, justo a tiempo para la batalla final por Caen, contando únicamente con la novena y décima divisiones Panzer SS. Su formación, muy debilitada, no pudo evitar, sin embargo, la ruptura de Caen, pero evitó la rápida expansión hacia el suroeste de las tropas anglo-canadienses, viéndose envuelto en duras batallas defensivas. Posteriormente luchó denodadamente por salir de la Bossa de Falais en agosto de 1944, y de hecho sus dos divisiones fueron de las pocas que lograron salir, aunque con fuertes pérdidas en especial de carros de combate. Para septiembre los aliados habían liberado Bélgica y avanzado hacia la frontera de Holanda, donde el control del estuario de la Escalda y la desembocadura del río Mosa se convirtieron en el objetivo estratégico de la famosa operación Market Garden. En ese escenario se ordenó a Vitrich instalar su cuerpo SS blindado al noroeste de Argen para descansar y aprovisionarse. El 3 de septiembre la novena Hohenstaufen no tenía panzers, mientras que la décima Panzer Flusberg disponía únicamente de tres Panzer V, además de 20 cañones de asalto entre ambas. El cuerpo de Vitrich se había reducido a aproximadamente 6.000 a 7.000 hombres, un 20 a un 30% de su fuerza original, en el curso de las acciones continuas desde finales de junio, incluyendo la Bolsa de Falais. En el momento de la operación Market Garden, la décima división Panzer SS tenía una fuerza aproximada de 3.000 hombres y un único batallón, Panzer. Aunque se ha argumentado muchas veces que las fuerzas de Bittrich no fueron detectadas por los aliados, eso no es cierto. Sabemos que la inteligencia aliada era consciente, gracias al desciframiento de la máquina Ultra, de la presencia del segundo cuerpo SS de Bittrich. Pero lo consideró destruido después de la retirada de Fale. En cualquier caso, cuando comenzó Market Garden el 17 de septiembre, el avance aliado fue relativamente bueno, excepto en el norte, donde las fuerzas aerotransportadas aliadas se encontraron con una inesperada resistencia en los alrededores de Arnhem. Vitrich, tras la sorpresa inicial, actuó con rapidez en conjunción con Model destinando una de sus divisiones hacia Nimega, mientras la otra operaba sobre el sector de Argen. La idea era aislar a los paracaidistas de una posible llegada desde el sur de la columna blindada enemiga. La decisión de Bittrich de volar el puente de Nimega era claramente acertada, a pesar de que Model se negó a ejecutarla. Aunque los aliados lograron tomar este puente, su avance hacia el norte fue ralentizado por la habilidad de Bittrich, usando a la décima división Panzer SS en pequeños Kampfgruppen por ambos flancos. La eficacia de las medidas de Bittrich dieron resultado y los británicos atrapados entre ambas divisiones fueron diezmados hasta la rendición final. Bittrich incluso concedió una tregua de algunas horas para que los aliados recogiesen heridos, decisión que fue muy criticada por el propio Model en cualquier caso, la victoria de Wittrich en Markengarden fue incuestionable, ya que fue el general que sobre el terreno tomó las decisiones más importantes en el orden táctico, contraviniendo incluso las órdenes del cuartel general. Posteriormente, el cuerpo de ejército de Wittrich, encuadrado dentro del sexto ejército panzer SS bajo el mando de Sepp Dietrich, tomó parte en la batalla de las Ardenas, aunque en este caso, la operación difícilmente podía tener éxito. Tras este fracaso, su cuerpo Panzer SS fue trasladado a Hungría en febrero de 1945 con órdenes de defender la ciudad hasta su destrucción. Vitrix se retiró una vez comprobada la inutilidad de destruir la ciudad y a sus tropas ante la avalancha soviética. Prisionero en mayo de 1945 y extraditado a Francia, fue juzgado dos veces por presuntos crímenes de guerra, en 1947 y 1953, y en ambos casos fue absuelto. Poco después ingresó en la Asociación de Veteranos de las Waffen-SS, HIACH, y murió en 1979. En definitiva, Bittrich fue un general con excelente reputación, buen táctico y gran visión de acciones defensivas con notable aceptación dentro y fuera de las Waffen SS. Y fue su personalidad y carácter lo que le llevó a contravenir órdenes criminales en todos los teatros de operaciones, de ahí que fuese respetado incluso por sus enemigos después de la guerra.